Hola, yo soy Mónica Diago, una de las autoras de la colección de cuentos Respira Ciencia. Son 8 cuentos de ciencia para niños de 4 a 10 años y les voy a hablar un poquito de la colección. Bueno, leer nuestros libros beneficia a los niños que tengan curiosidad, que les guste leer, que les guste inventar y que quieran como ir adquiriendo conocimientos que más adelante van a aplicar en su vida o conocimientos que van a guardar, que les van a generar más preguntas. Lo más importante es que motiva la curiosidad, motiva las preguntas. Tú estás leyendo un libro de estos con un niño y te va a preguntar mil cosas, te va a preguntar por qué hace frío en las montañas y calor en la playa, te va a preguntar qué significa ornitología, porque ya nos ha pasado en las lecturas que hemos hecho lecturas en muchos jardines acá en Bogotá, en Soacha, en Las Cruces, en bibliotecas y los niños todo el tiempo tienen preguntas. Y un niño que pregunta, pues es un niño que quiere saber, es un niño ávido de conocimiento. Entonces, eso es lo que sentimos. El beneficio es para los niños que quieren aprender, que quieren llenar su curiosidad y que quieren generar más preguntas. Popularizar la ciencia, contribuir a que el pensamiento científico y el pensamiento crítico permee la sociedad, en este caso, el público infantil. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el cuento de química. Este cuento, que lo escribió mi socio Pablo Correa, lo revisó, este no es en coautoría, sino es con la asesoría de una de las científicas colombo-rusas más importantes que tenemos, es una profesora de la UIS, experta en química analítica. Entonces, este libro habla de una bruja que pierde uno de sus materiales muy importantes de su laboratorio, que es el calcio, y empieza a ver cómo todo lo que está a su alrededor ya no tiene calcio y cómo luce eso. Entonces las conchas están blandas, los dientes de las personas se caen. Y pues descubriendo quién se ha robado su calcio, hay toda una reflexión sobre cómo los elementos de la tabla periódica están presentes en nuestra vida y constituyen todo lo que conocemos. Entonces, ¿qué hizo la científica? Elena Stashenko revisó el texto, revisó la historia y validó que lo que nosotros habíamos inventado pues correspondiera a la realidad de la ciencia y en este caso de la química. Entonces por eso estos libros son muy especiales porque no se encuentran muchos libros donde la ciencia y el pensamiento crítico y colombiano esté presente en unas historias para niños. Todos reflejan la biodiversidad colombiana. Este que se llama el Tití y el Mojojoy, pues cuando un mojojoy había sido protagonista de un cuento. Nosotros vemos protagonistas de cuentos osos polares, tigres, leones, bueno, mariposas, pero nuestros cuentos todos tienen animales colombianos, todos están en entornos colombianos. Por ejemplo, en el de física, que se llama Lejos de Casa, aunque el protagonista es un oso polar, él llega al trópico, entonces todo lo que se van a encontrar son animales del trópico. Se encuentra un oso de anteojos, nuestro emblemático oso de anteojos, que lo tenemos aquí cerquita en Bogotá. Estamos a 2 horas de nuestro oso de anteojos. El contexto pues es una ciudad del trópico. Lo mismo en el cuento de ornitología, que es el de los pájaros, que es el que yo escribí. Todas las aves que se encuentra, el jaguar desafinado, que se llama Pedro Pintado, son colombianas. Los árboles. Y es muy bello porque, por ejemplo, mi hijo de 5 años ha empezado a identificar árboles que vio en los cuentos, los empieza a ver en la calle. Entonces vamos caminando y me dice, mira, ahí hay un yarumo. Y eso lo aprendió en el cuento de paleontología, que se llama Isabela viaja en el tiempo, que es un cuento súper especial porque muestra un viaje en el tiempo de nuestra fauna y flora colombiana. Entonces es irnos muchos años atrás, pero a nuestro país, no a otros continentes, pues. Nosotros somos 3 socios, Pablo Correa, Pedro Caballero, yo. Y uno de mis socios trabajó 10 años en El Espectador como editor de ciencia. Entonces tenía esa inquietud de poder divulgar ciencia de manera más masiva, como de popularizar la ciencia. Entonces, pensando entre los tres, yo soy mamá, tengo un hijo de 5 años, se nos ocurrió hacer una colección de cuentos donde la ciencia estuviera presente en historias de ficción para que los niños empiecen a ver la ciencia como algo que está en sus vidas, no como algo por allá súper alejado. Mi compañero Pablo Correa, pues había estado entrevistando durante todo este tiempo, durante 10 años, a muchos científicos, conociendo a los científicos colombianos,
Entonces, una vez tuvimos las historias y las áreas de la ciencia que queríamos tratar, él contactó a los científicos y, para sorpresa nuestra, para sorpresa muy grata, todos dijeron que sí, a todos les encantó la idea, porque los científicos siempre tienen ganas de que todo lo que investigan, pues finalmente llegue a un público más masivo. Entonces, fue una gran idea porque tenemos unos cuentos que son historias, pero que están validados por científicos y científicas colombianas que a la vez se pueden volver modelos para los niños que lean nuestras historias. Los vendemos en el Instagram de Ciencia Magnética, que es @cienciamagnética. Son un excelente regalo para Navidad. Los pueden comprar toda la colección, que son 8 cuentos y vienen en esta cajita, o pueden comprar libros separados que valen 70 mil.